con precaución. No te puedes confiar a... Mejor, todo apunta a paliza. Los partidos hay que jugarlos. Cualquier otro equipo podría confiarse y acabar perdiendo, pero es que estos, además de ser muy buenos, son muy profesionales. Así que yo no espero ninguna sorpresa. Serán los 76ers quienes comiencen. Chicos en la defensa. La juega Hill. Tiene mucho peso en el ataque del equipo. Promedia unos 11 puntos y medio por partido. Solo 5 para tirar. Es un buen comienzo. Ha anotado su primer tiro. Aquí tenemos a Simmons. Terminó su último partido con 18 puntos. El balón le llega a Harris. Ende. Segunda opción. Sigue buscando su primera canasta tras fallar este tiro. 0 de 2. Ha transcurrido poco más de un minuto del primer cuarto. Solo 5 segundos en el reloj. No saca partido desde cerca. Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. Ben Simmons. One shot. Primer minuto y medio de baloncesto en este partido. El balón le llega a Diallo. No consigue anotar. Buen trabajo defensivo de Envy. Suspensión hacia atrás. Y para adentro. Antes tocó la parte derecha del aro. Sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta. Es una referencia en ataque. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. Ha sido de Envy. Son sus primeros tiros libres del partido. Convierte el segundo desde la línea. Aquí está Simon. Cuentan con su aportación. Actualmente les ofrece unos 16 puntos y medio por partido. Aquí está Embiid. El balón le llega a Simon. Aquí está Embiid. Dos contra Embiid. 6 para tirar. Simons en el poste. Le toca defender a Hill. Y la canasta es de Simons. Está claro que sabe moverse en las cercanías de la canasta. Ha hecho parecer fácil esa canasta a aro pasado. Posición exterior para Horford. El balón le llega a Diallo.
ha salido fuera, le toca jugar a Filadelfia. Creo que ese pase le pilló desprevenido, reaccionó demasiado tarde. Van ganando los 76ers. Y aquí está Tybull. Y es Harris en la banda. Posición exterior para Simon. Se levanta otra vez. El rebote acaba en las manos de Al Horford. Y aquí está Hill. El balón le llega a Diallo. Y le taponan. Aquí está Embiid, defendido por Horford. Green, desde la línea de 3 puntos, en cesta de 3. Si usted es un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Aún no ha sumado puntos. El tapón es de Embiid. Toca red y suma su tercer fallo. Llevaba dos canastas. Hill con la bola. Le llega Robin. Otra vez Hill. 6 segundos de posesión. Ha vuelto a fallar Oklahoma City. La juega sin. Le han desvalijado. Si echamos un vistazo a sus números en ataque, ahora mismo promedia unos 9 puntos por partido. La juega Green. Desde su casa. Falla el tiro. Los Thunder van perdiendo. El balón le llega a Horford. Tenemos a Robbie. Lleva de media algo más de 5 puntos por partido. Ha vuelto a fallar Oklahoma City. Y anota la bandeja a tablero. De esos no se fallan muchos. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Thunder. Acude a la línea.
segundo tiro libre. Aquí tenemos a Simmons. Lleva 7 puntos en el partido. El balón le llega a Embiid. Vale la canasta y le hacen falta en el tiro. Dispondrá de un tiro libre. Parece que en estas últimas jugadas, siempre que encajan una canasta, es dentro de la zona. Anthony, va siendo hora de que cierren filas en defensa y les obliguen a tirar desde lejos. What's up? De anotar 12 puntos en su último partido. Se tira mucho tiempo en la pintura y le pitan 3 segundos. Y tenemos que volver a ver el fantástico tapón Morin Juan. Qué oportuno y qué capacidad defensiva. Encarar a un defensor con ese talento para taponar puede cambiar la mentalidad de juego completamente. Segundos de posesión. No la enchufa desde casi 5 metros. Desde el minuto 1 han dejado claro que van a luchar por todos y cada uno de los rebotes. Van a ir a por todas. Recogerán los frutos de este esfuerzo cuando su rival se encoja. Aquí está Embiid. Anotó 26 puntos en su último partido. Es buena. Ya llevan 3 de 5 tiros de campo. Están consiguiendo penetrar en la defensa para anotar en la zona. Y por eso han encadenado esta racha. Si te acercas tanto al aro, anotar es mucho más fácil. Aquí tenemos a Maledon, uno de los anotadores más fiables del equipo. Promedia cerca de 17 puntos por partido. Han metido la mano. El balón ha salido. Los Thunder conservan la posesión. Seis en el reloj de posesión. Dort. Y el triple entra. Si van a defenderle así, no va a parar de anotar. Filadelfia por delante en el marcador. El balón le llega a Howard. Embiid. Yendo por Muscala. Dos contra Embiid. La soca para Carmen. De tres. Y los Thunder se hacen con ese rebote. Vaya regalo que le han hecho. Han tenido mucha suerte. Esas no suele fallarlas. Bien. Su segunda canasta. Ha encestado 2 de 4. Aquí tenemos a Maxi. Intenta inaugurar su cuenta particular. Embiid. Maxi la mete para abajo. Ahora juegan los Thunder. Pierden por 7. Y tenemos a Maledon. Posición exterior para Ariza. Otro triple de Oklahoma City. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Ajuste rápido de los 76ers. Defiende Oklahoma City.
puntos de diferencia. Howard falla y no detiene la racha. Aquí tenemos a Maledón. Trevor Ariza en la banda. No alcanza el objetivo desde fuera. Aquí tenemos a Maxi. No ha inaugurado aún su cuenta particular. Saca a la derecha. Curry encima del poste. 5 segundos en el reloj. Empieza con el bloqueo. Pero tendrán otra oportunidad. Y mate de Howard. Aquí tenemos a Maledón. El balón le llega a Thor. Aquí tenemos a Maledón. 5 para tirar. Embiid captura el rechace. Aquí tenemos a Maxi. Terminó su último partido con 8 puntos. Prueba de 3. Canasta de 3. Marcador desfavorable para Oklahoma City. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El tiro de Maledón es bueno. Prueba con un alley-oop. Parece que los Sixers conservarán la posesión. Consiguen cortar el pase con esa buena defensa. Una fracción de segundo más rápido y ya estarían corriendo hacia la canasta rival. Aquí tenemos a Howard. Terminó su último partido con 8 puntos. Triple lejano. Y no entra. Y así termina el primer cuarto. Los 76ers terminan el cuarto mandando en el marcador. Van 9 puntos arriba. El segundo cuarto no tardará en comenzar. Volvemos en un instante. Tenemos a Hill. Le llega Robinson. Orfo. Cubierto por Howard. Tapón de Howard. Para Simon. Green en la banda. La juega Howard. Le toca defender a Hill. Exterior para Simon. 6 en el reloj. ¡Mate de Howard! Hill con el balón. ¡La suelta! ¡Va a ser que no! Y ahora jugará el equipo de Filadelfia. La diferencia de rebotes entre ambos equipos es bastante contundente. Se han puesto el traje de faena bajo los tableros y han sacado provecho con todos esos rebotes de más. Aquí está Kurt Mass. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. ¡En cesta gracias a una asistencia perfecta! Metió el balón al centro de todo el meollo, pero llegó justo a las manos del destinatario. Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Para adentro. Ya ha anotado 2 de 4.
4 intentos. Están bastante acertados con los triples en este segundo cuarto. Yo creo que deberían insistir un poco más. En el primer cuarto tiraron más triples y ahora tienen un buen porcentaje. Howard con el balón. Quedan 5 segundos de posesión. El rebote acaba en las manos de Al Horford. No está teniendo su mejor partido. Podrían ganar por muchos más puntos si estuviera un poco más acertado. Consigue anotar mientras pitan falta. Va a la línea de personal para sumar un punto más. Ajuste rápido de los 76ers. Tiro libre, no entra. Van ganando los 76ers. Bueno, le llega Green. Otra vez Simmons. Harris con el balón. Dentro. Segundo cuarto, superamos la marca de los 2 minutos y medio. Y aquí está Hill. Hacia la zona exterior izquierda. Preparan el bloqueo. Bombea el tiro. Buena acción defensiva de Simon. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Y lleva 1 de 1 en el partido desde la línea de personal. Take a break, take a break. Two shots. Primer tiro libre dentro. No entra el segundo tiro libre. Posición exterior para Hill. La clava de 3 puntos. Defensor, no te confíes. Este chico puede anotar de 3. Howard en el exterior. Harris. Posición exterior para Simons. Está entrado. Son 4 canastas. 9 intentos. Si le das tanto espacio, te hace picadillo. A la zona. Horford. Es canasta y la asistencia ha sido de Hill. Nos acercamos a los 4 minutos de juego del segundo cuarto. Howard en el exterior. Harris. Envía un alley-oop. Robo de balón en el intento de alley-oop. Saca a la derecha. El balón le llega a Hill. Su rendimiento con los rebotes está siendo espectacular. El diferencial de rebotes entre ambos equipos se ha trasladado al marcador. Así. Tobias Harris en la banda. Tiene muy buenos números en ataque. Promedia algo menos de 14 puntos por partido. Hill con el balón. 9 puntos de diferencia. Se juega una bomba. Pero rescatan el balón. 5 segundos de posesión. Diallo. Captura el rebote Filadelfia. Han tenido una ventaja de 13 puntos.
ya vale la mitad de esa canasta. Y es el turno de los Thunder. Pierden por 11. Horford se mueve por encima del poste alto. Este tiro lo falla. Y los 76ers comienzan la jugada. Se apoya en el tablero. Así es como se aprovechan los fallos defensivos, llegando hasta el aro. Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas posesiones sin anotar. Necesitan puntos. ¡Taponazo de Howard! Las cosas no le salen este cuarto. Aquí está Milton, defendido por Diallo. No hubo suerte para Milton. Posición exterior para Hill. Horford, cubierto por Milton. Pierden otro balón los Thunder. Está muy errático con el tiro en este cuarto. Debería tomarse un descanso. Tobias Harris en la banda. 6 para tirar. Tira desde la línea de fondo. Se levanta otra vez. Bandeja de Howard. Han marcado la diferencia bajo los tableros, Anthony. La diferencia en los rebotes y en el marcador es muy patente. Situación complicada para Oklahoma City. El balón le llega a Thor. Y aquí está Muscala. Triple desde su casa. Simon. El mate es de Simon. Muy desafortunados en estas últimas posesiones. Ahora es cuando deben ser pacientes y buscar una situación clara de tiro. Robo de Embiid. Allá va Simons. Y falla después de tocar la parte derecha del aro. Posición exterior para Hill. El balón le llega a Muscala. 6 segundos de posesión. ¡Taponazo de Ende! ¡De 3 puntos! ¡No hubo suerte para Max! Posición exterior para Hill.
está a la vista lo que están intentando. Llevan 5 canastas seguidas desde dentro. Y si la defensa no les para, que sigan. Están consiguiendo tiros ideales. Aquí tenemos a Batley. Busca su primera canasta del partido. 6 en el reloj de posesión. Posición exterior para Hill. ¡No convierte desde la esquina! Lo está intentando por las malas. Es mejor buscar opciones de tiro más fácil. El balón le llega a Embiid. Por encima de Muscala. No hubo suerte para Embiid. Aquí tenemos a Maledon. Hill con la bola. Triple lejano. No me gusta cómo está jugando. Está claro que hoy no tiene el día. Adentro. Aquí tenemos a Maledon. El balón le llega a Muscala. Al centro. Para Hill. Se ha pasado con ese lanzamiento. Y aquí tenemos a Filadelfia con 19 puntos de ventaja, su mayor diferencia en este partido. Aquí tenemos a Maxi. El balón le llega a Embiid. Entró, sí, sí. Aquí tenemos a Maledon. ¡Muscala! Falla de tres. Se acabó la primera mitad. No está siendo igualado. Los 76ers terminan el cuarto mandando en el marcador. Han abierto una gran brecha en el marcador. Los Cash Sports en directo desde el Wells Fargo Center. Quizás se apriete un poco el marcador en la segunda. Posición exterior para Horford. No logra encestar. Salmons en defensa. Se están escapando en el marcador. La única duda es a cuánto ascenderá la ventaja al final. Posición exterior para Green. Otra vez Simmons. Y es canasta, es el octavo tiro que anota de los 14 que ha lanzado. No tienen piedad, se están imponiendo en ataque y en defensa. Pasan los minutos y siguen aumentando su ventaja. Horford.
captura el rebote Filadelfia. Está realizando un partido para olvidar, por lo menos por ahora. Posición exterior para Simons. El balón le llega a Tibur. Embiid con el bloqueo. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Por supuesto, nos gustaría verle mejorar su porcentaje de tiros libres. Ronda el 60% y no se le dan nada bien. Y supone un aumento en el porcentaje de acierto en los tiros libres comparado con el del año pasado. No es excesivo, pero supone una mejora. Y enchufa el primero. Anota uno de dos esta vez. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Intenta acabar con la mala racha. ¡Tapón de Simo! ¡90 segundos del tercer cuarto! Thunder se hacen con ese rebote. El balón le llega a Horford. Tenemos a Robbie. Posición exterior para Hill. Al lado derecho, Horford. Bien. El balón le llega a Dort. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. Será de Ben Simmons. Va a lanzar sus primeros tiros libres de la noche. Take a break, take a break. Two shots. El primero acaba dentro. Rápido ajuste de los Thunder. Está siendo un partido muy desigual. Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido, desde luego. Posición exterior para Green. El balón le llega a Embiid. La juega Harris. Falla desde la línea de tres. Ya han pasado poco más de dos minutos y medio de la segunda parte. Le ofrece un bloqueo. Ahí va el triple. El tiro de Ariza no es bueno. Jugada de Filadelfia. Solo han permitido dos puntos en la segunda mitad. La juega Simmons. Con 18 puntos. Tapón de Horford. Balón le llega a Horford. Mira por encima de Simons. Ha vuelto a fallar Oklahoma City. Y todavía no hemos llegado a los tres minutos y medio del tercer cuarto. El tiro de Tibu no es bueno. Ariza no acierta con el triple. Y está Simon.
pitan falta, tendrá dos tiros libres. Ha anotado 2 de 3 desde la línea esta noche. No es su mejor estadística. Me refiero a su rendimiento con la personal, por supuesto. Cifras muy bajas. Y sé que está molesto por tirar tan mal desde la personal. Así que hará todo lo posible por mejorar sus cifras. Y el primero entra. Rápido ajuste de los Thunder. Perfecto, esta vez desde la línea. Aquí tenemos a Maledón. Intentan encontrar el modo de anotar. Les está costando abrir la lata. ¡Tapón de Shimo! Posición exterior para Harris. Simons opera por la izquierda. ¡Es de Shimo! Un despiste defensivo quedará sin castigo cuando el balón esté en sus manos. Aquí tenemos a Maledón. El balón le llega a Horford. No acierta desde fuera. Está totalmente descentrado en este cuarto. Nada le sale bien. ¡Simon! Van a dar validez a la canasta y a mandarle a la línea. Podría ser una jugada de 3 puntos. No se le puede reprochar su aportación al equipo. Ha anotado bien. Los Thunder van a hacer un cambio. Piden tiempo muerto. Empezará a jugar Oklahoma City. Ariza. Le defiende Cork Mass. El balón le llega a Maledon. Roba la bola Joel Embiid. Minton progresa. Lanza el triple. Harry, canasta. Están muy inspirados en el ataque. Están acumulando puntos y ya suman una gran ventaja. Imparable. Aquí tenemos a Maledón. Lalo con el balón. Quedan 5 segundos de posesión. Para detener la mala racha. No logra encestar. Ahora jugará Filadelfia.
le llega a Harris. Otro triple de los 76ers. 6 puntos seguidos con 2 triples. Normal, 2 tiros claros, 2 canastas. Aquí tenemos a Maledon. Por encima de Simons. Contraataque no te obliga a tirar desde la zona. La defensa se olvidó del perímetro y lo acabó pagando. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. Buscada con el balón. La defensa está siendo intensa. El balón le llega a Maledon. Va de tres. Parecen completamente negados en el aspecto ofensivo. Y en defensa encajan una canasta tras otra. La racha está siendo de escándalo. Y aquí está Milton. Embiid progresa, defendido por Horford. Y los árbitros pitan falta en el tiro. Pare la canasta e irá a la línea. Que llevan una buena racha en este tercer cuarto. El tercer cuarto es uno de los mejores momentos para dinamitar el partido. Rápido ajuste de los Thunder. Y no entra. Los Thunder salen al ataque. Hacia la zona exterior derecha. El balón le llega a Ariza. Trata de volver al partido. Vuelve a intentarlo. Y la deja en la canasta. Un despiste en defensa y ya ves el resultado. La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión. Aquí tenemos a Maxi. El balón le llega a Embiid. Los Thunder se hacen con ese rebote. Tenemos a Maledon. Y aquí está Muscala, cubierto por Embiid. Aquí tenemos a Maxi. Aquí está Embiid, defendido por Diallo. Posición exterior para Ariza. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden 2 tiros libres por el contacto. Es la primera vez que va a la línea. Shooting two. No logra el primero. Clava el segundo. Y aquí está Harris. Con 10. Y rebota en la base del aro. Y es el turno de los Thunder. El balón le llega a Bradley. Aquí tenemos a Maledon. Tapón de Howard. Y aquí está Harris. Curry. Posición interior para Howard. Si analizamos
Su aportación ofensiva promedia casi 8 puntos por partido. Aquí está Milton. 6 en el reloj. ¡En cesta! Aquí tenemos a Maledón. El balón le llega a Badley. La juega Ariza. ¡Falla el tiro! Jugada de Filadelfia. Solo han encajado 5 puntos. El fin de la primera mitad. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres. Es su primera oportunidad en la línea esta noche. El primer tiro libre entra. Ambos equipos harán cambios. Ese tiro no entra. Hill por la derecha. El balón le llega a Thor. Búscala con el balón. Hill. Dentro. Con la bola. Ha lanzado a tiempo, pero ha fallado. Fin del tercer cuarto. Tienen una gran ventaja. El partido parece decidido. Los 76ers terminan el cuarto mandando en el marcador. Se han distanciado mucho en el marcador. 2K Sports en directo desde el Wells Fargo Center. Empezará a jugar Filadelfia. Aquí tenemos a Maxi. El balón le llega a Poirier. Gort más. Ese rebote es para Miller. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. Kokusevski. Y sí, entra con un poquito de suerte. Ha tenido un poquito de suerte con ese tiro. Lo tienen todo bajo control. Les está saliendo todo lo que intentan. Posición exterior para Bradley. El balón le llega a Max. Dormas con la bola. Falla desde el exterior. La juega Hill. La juega Horford. Le toca defender a Bradley. Saca a la izquierda. Otra vez Hill. Solo 5 para tirar. 2 puntos fáciles con la bandeja. Les está costando impedir que anoten en la zona. Deberían saber que si no se lo ponen difícil van a seguir metiendo balones dentro. Uno nunca se cansa de tirar desde tan cerca. Aquí tenemos a Maxi. Y le ofrece un bloqueo. Dormas. El balón sale del campo. Filadelfia conservará la posesión. Vamos a ver de nuevo ese alarde de buena defensa con el tapón móvil One. Con ese tipo de jugadas acabas poniéndote por delante.
Último cuarto en juego, han pasado 90 segundos. El balón le llega a Bradley. Falla de nuevo Filadelfia. Esta vez no castigó la mala defensa, pero dudo que falle la próxima. Y seguro que no tardará en intentarlo. Posición exterior para Hill. La suerte le abandonó. Ahora jugará Filadelfia. El balón le llega a Poirier. Bradley tiene el balón. Y convierte dos puntos fáciles. El mérito es del pase. Pases de estos le hemos visto a montones. Ya estamos en el último cuarto, casi han transcurrido 2 minutos y medio. Otra vez Hill. Cinco para tirar. Jackson en el exterior. El triple no alcanza el objetivo. El balón es para los 76ers. El balón le llega a Poirier. Tapón. Y la recupera. Y clava la canasta. Con el balón buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque y necesitan una canasta. Posición exterior para Horford. Balón repelido. Recibe la bola Miller. Pierden otro balón los Thunder. Han pasado algo menos de 3 minutos y medio del último cuarto. Aquí tenemos a Bradley. De posesión. ¡Otro tiro! ¡Anota! ¡Gran segundo esfuerzo! Te aseguro que no es lo que querían. Los están machacando dentro. No les iría tan mal si tuvieran las mismas oportunidades en ataque, pero no es así. Hill con el balón. ¡Tiro bombeado! Segunda opción en este ataque, en cesta. Gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa. ¡Qué determinación! Los 76ers tienen el balón. Solo han encajado 6 puntos en lo que llevamos de cuarto. Tenemos a Maxi. Le toca defender a Hill. A pesar de los tiros que ha fallado, han sido capaces de ponerse por delante en el marcador. El balón le llega a Jackson. El bloqueo es de Horford. La saca para Hill. Desviado. Y salen corriendo. Dortmund. A la banda derecha. Falló, mal tiro. No entiendo por qué sigue lanzando triples. No es lo que se espera de él. Recibe la bola Miller. Otra vez Hill. A la banda izquierda. Jackson por la izquierda. Ese rebote es para Bradley. Empezará a jugar Filadelfia. Dortmund en el exterior. Mira por encima de Miller. El rebote será para los Thunder. No ha anotado ninguna canasta en lo que llevamos de cuarto. Ninguna. Posición exterior para Horford. Al exterior, a la derecha. Y usa el tablero en la bandeja. Bonita asistencia y finalizó a la perfección. Juegan los Sixers. Posición exterior para Bradley. Maxi. Encesta la bandeja a tablero. Y aquí está Hill. Hacia la banda izquierda. Orfo.
cierra el tiro. El balón le llega a Finul. El tiro de tres no alcanza el objetivo. Tuvo todo el tiempo del mundo para lanzar ese tiro. Posición exterior para Horford. Kuzewski. Jackson tiene el balón. Seis para tirar. Hill con la bola. Y ahora le toca defender a Korkmaz. Aquí tenemos a los 76ers. Solo han permitido 8 puntos en el último cuarto. El balón le llega a Maxi. Poirier. La juega Taito. Los colegiados dicen que ha sido Taito. Es su primera falta del partido. Es una falta de ataque clara. Estaba quieto como una estatua. Muchas de estas faltas son un poco subjetivas, pero esta vez era evidente. Aquí tenemos a Maledon. Trata de coger el ritmo. Será de Tibul. El balón le llega a Milton. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Convierte el primero. Anota los dos. Tenemos a Pokuševski. Rebote de los 76ers. Aquí está Taito. Y entra el tiro. No es el mejor atleta de la plantilla, pero le regalaron el espacio que necesitaba. Oklahoma City con el balón. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. A la zona exterior izquierda. Williams por la izquierda, por encima de Bradley. Da en la parte frontal del aro y no entra. Y aquí está Milton. El balón le llega a Bradley. Aquí tenemos a Poirier. Aquí tenemos a Bradley, cubierto por Williams. Bradley anota. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. El balón será para los Thunder. Tenemos a Pokuševski. A la zona. Jackson, anota. Esa asistencia vale dinero. Tybull con la bola. ¡Y anota! El barco hace aguas por todas partes. Nos acercamos al final del partido y la ventaja no hace sino aumentar. Aquí tenemos a Maledon. El rebote será de Tibul. El balón le llega a Milton. Aquí tenemos a Poirier. Bradley tiene el balón, cubierto por Jackson. Bradley anota. Va a ser un final muy tranquilo. Este encuentro ya está ganado. Ventaja de dos dígitos. Solo es cuestión de tiempo. Aquí tenemos a Maledon.
pelota apoyándose en el tablero. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. La juega Milton. Los 76ers ganan con facilidad. Y el resultado del partido nunca es... Esta noche sin duda han dado lo máximo. Cuando se fueron en el marcador, lo aflojaron y se aseguraron de que no los alcanzaran. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de Tosca Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros.